día, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar en la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y también, como no, a través de internet, www.canal13digital.com. Un saludo muy afectuoso a aquellos y aquellas internautas que nos siguen también a través de internet, también después también a través del Facebook, ya que después esta entrevista es colgada por el compañero Luis en nuestro Facebook de Canal 13 para que en cualquier momento puedan ver la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de salud y para ello, como cada jueves, tenemos a la doctora doña Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenas de la psoriasis. Comenzamos, doctora, ¿qué es la psoriasis? Bueno, pues efectivamente la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de curso crónico y recurrente con expresividad clínica muy variable. Eso quiere decir que es una enfermedad que va desde que se, digamos, debuta en un paciente, pues ya va a estar presente toda su vida, pero de alguna manera cursa por brotes. Eso quiere decir que va a tener temporadas donde no va a tener ninguna manifestación y otras donde va a tener una gran manifestación. Su prevalencia en la población, o sea, el número de casos total en la población mundial es de un 2%, con dos picos de incidencia que es de los 20 a los 30 años y luego de los 50 a los 60, aunque puede debutar a cualquier edad. El comienzo antes de los 15 años se asocia a peor pronóstico. Un tercio de los casos presenta antecedentes familiares, en estos casos el comienzo es más precoz, cuando hay un padre o la madre o los tíos o demás que han padecido esta enfermedad. Vamos a pasar a la etiología, la etiopatogenia. La etiología sí que prácticamente es un misterio porque todavía no se ha descubierto exactamente la causa. Se cree que, bueno, hay algunos factores que intervienen, pero es de etiología desconocida. Se asocia a múltiples factores, como sería una herencia poligénica y una asociación con antígenos de histocompatibilidad, HLA, que sería, bueno, el origen autoinmune que tiene. Además, se han involucrado factores ambientales como promotores o desencadenantes de la misma, por ejemplo, las infecciones por estreptococo, que es lo que produce la psoriasis cutata, la psoriasis en forma de gotita, el VIH, fármacos, como puede ser el litio, que en los trastornos bipolares se utiliza, los antipalúdicos, los betabloqueantes, la retirada brusca de un tratamiento con corticoides, o sea, que esté por otro motivo, o sea, por asma o por cualquier otra patología, pues puede también generar un brote de psoriasis en una persona que previamente no padecía esta enfermedad. Traumatismos repetidos, o sea, traumatismos en la piel también puede generar, o digamos que puede aparecer el primer síntoma de esa enfermedad que ya estaba, que venía en sí, y es lo que se llama el fenómeno de Kerner. Hay un aspecto muy importante que yo sí que lo veo en todos los enfermos psoriásicos, y es que los factores psicógenos afectan tanto el debut como la aparición de los brotes. Quiero decir que en situaciones de estrés, situaciones, no se asocia a ningún trastorno, ni psiquiátrico ni psicopatológico, digamos, pero sí se asocia a épocas de mayor estrés. Cuanto mayor estrés, mayor aparición de los brotes y con mayor, digamos, intensidad. Por tanto, hay que cuidar mucho la vida tranquilita y que no aparezcan esos factores, pero eso es un poco difícil. Después hay factores endocrinos también que pueden actuar en la mujer embarazada, mejora para luego recaer de nuevo con un brote después del embarazo, o sea que durante el embarazo no, prácticamente las personas con psoriasis no aparece nada, no aparece ninguna manifestación en la piel, pero luego sí. Y hay otros dos picos que es en la pubertad y en la menopausia. El alcohol y el tabaco igual son dos desencadenantes, digamos más que desencadenantes, empeoran la evolución de la psoriasis y los factores climáticos, que duda cabe. En aquellos países fríos es donde más psoriasis hay y en los países que digamos que tienen un clima templadito como este, y de hecho, bueno, aquí hay gente que viene pues prácticamente a eso, ¿no? Gente del norte de Europa que viene para que le mejore su psoriasis. Y entonces, pues, digamos la población, que la incidencia de la población entonces es poca, ¿no? Sí, un 2%, ¿no? 2%. Un 2% de toda la población en general. No es tanto, de hecho, no se ven tantas personas con psoriasis. Yo, por ejemplo, en mi consulta prácticamente tengo 3 o 4 de lo que son el número total de tarjetas. O sea que no son muchos, ¿no? Como ni la hipertensión, ni la diabetes, ni,
vamos, que es una incidencia baja, ¿no? Pero eso sí, después la connotación, digamos, la connotación de estética es la que más, digamos, es Social, decir, ¿no? la social estética es la que más afecta a los pacientes, ¿no? Eso por eso yo creo que bueno, que hay que tener mucho, mucho cuidado Pero no es con. contagiosa, ¿no? Efectivamente, no se trata de una enfermedad contagiosa ni tampoco evoluciona a un cáncer de piel como muchas veces la gente cree. Es una enfermedad simplemente crónica que se presenta por brote, pero que nunca va a desaparecer totalmente. Sí que pueden ir empeorando los brotes a medida que efectivamente nos vamos sometiendo a niveles altos de estrés o que no cumplen un horario regular de sueño, o que toman alcohol. Todo, todo va unido para que esos Sí. brotes, digamos, que se acentúen. Yo sobre todo lo he visto, pero mucho con situaciones de estrés. Por De estrés. tanto, lo que hay es que tener una vida relajada. Es evidente que hay gente que no puede, ¿no? Que por las circunstancias, por su profesión, no puede. Y entonces, pues, lo que tiene es que cuidarse muy bien la piel, digamos, utilizar, pues, cremitas y demás para que no, el aspecto físico, por lo menos, esté cuidado. Dentro de las formas clínicas y la manifestación clínica, la lesión elemental se trata de una placa eritematosa bien delimitada con descamación gruesa, adherida, blanco anacarada, infiltrada, que al regresar se rodea de un halo blanquecino. Ese halo que es, digamos, de regresión por vasoconstricción periférica. Y es lo que se llama el halo de Voronoi. Mira, tenemos una imagen de doctora que el compañero Luis nos no está poniendo. Sí. Solía ser Esas son las las lesiones lesiones típicas, digamos, que tiene ese eritematos. aspecto rosado. Sí, Rosado es. tiene el aspecto, digamos, rosado con la costra blanquecina, que es lo que, digamos, eso sí que la costra, el aspecto ya rosado es difícil que desaparezca utilizando crema, digamos, emolientes o demás. Pero sí, la costra sí que desaparece si se tratan bien y bueno, tratándolo con más adelante, podríamos decir. Digamos que eso es una psoriasis pues más, digamos, más preocupante porque está en la cara, afecta bastante extensión de la cara y preocupante en el sentido estético, porque por lo demás las placas de psoriasis están preocupantes solo en el codo, como en la cara, como en el resto del cuerpo, porque además generan también mucho prurito, que eso es Picar, algo, no, sí. te Exacto, pica, prurito te pica. en picor. Y entonces hace que eso tenga al paciente, digamos, que incómodo durante todo el día y le genere incluso situaciones de mal humor. Ahí en el Efectivamente, esa codo. es unas apariciones más típicas en la zona, digamos, de codo, rodilla y bueno, codo, rodilla, cuero cabelludo a veces Sí. y bueno. La uña también. El compañero está poniendo las imágenes de psoriasis. Vamos a ver la otra imagen. Mire, ahí afecta también al cuero cabelludo Al detrás cuero del. cabelludo, efectivamente, que cuando afecta al cuero cabelludo hay que hacerle el diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica, porque también igual afecta al cuero cabelludo, pero es de una distribución distinta y es por épocas, ¿no? Y no es tan aguda, Tan acentuada, tan fuerte como esa. Y efectivamente la afectación unguial, ¿no? mira, parece que lo estaba imaginando, pues sí que hay que hacer diagnóstico diferencial con, pues, entre otras cosas, con los hongos de las uñas, ¿no? Pero sí que bueno, cuando aparece ya una afectación ungueal, pues es, digamos, un poquito más grave porque también puede afectar a la matriz de la De uña la y a uña. veces, y llega incluso que he estado leyendo, a la amputación de la falange, ¿no? De la última interfalange, pero de la interfalange distal. Pero no se suele dar, afortunadamente. O sea, se suele dar, sí, la afectación ungueal, es cierto. Pero no, nunca se llega a amputaciones como tal, no. Yo por lo menos no lo he visto así en la clínica como norma. Entonces, la psoriasis, doctora, no es hereditaria Digamos o que puede tener una puede. penetrancia genética, efectivamente, que en los casos de familiares con psoriasis hay mayor probabilidad de que otra persona en primera línea o segunda pues aparezca con psoriasis. De hecho, suele haber familia de psoriásicos, eso sí. Y estaba, bueno, estaba yo hablando de las formas clínicas, ¿no? Como lesión elemental, que era esta la que se presentaba, que la vimos muy clara, ¿no? La placa eritematosa que regresaba dejando un halo blanquecino alrededor, que era el halo de Voronoi.
Y también hay un método diagnóstico también que es prácticamente una forma de presentación, que es el raspado metódico de Brock. Entonces aparece una serie de signos que tú vas raspando paulatinamente y aparece el signo de la bujía porque es el desprendimiento de una descamación muy fina, que se llama así signo de bujía porque aparece, queda una superficie blanca opácea. El segundo que es el signo de Duncan Buckle, que lo que aparece, bueno, se descama otra membrana epidérmica fina que se desprende en bloque, y luego el signo de Aspe, que ese sí que, o rocío hemorrágico, ese es muy típico porque se queda ya al final el punteadito rojito en la Rojito. lesión psoriásica. Pero bueno, que no deja de ser una, digamos, una manera también cuando tú quieres diagnosticar una psoriasis. Yo creo que muchas veces no hace falta llegar a esta situación, sino que de simple vista por la localización, por el tipo de lesión, cuando ya llevas tiempo viendo psoriasis, ya la diagnostica, porque eso sí que es verdad que las personas con psoriasis tienen una gran sensibilidad en la piel y desde que le toca, le molesta mucho. Entonces, yo creo que a veces no podemos estar haciendo experimentos, ¿no? De tocar, vamos a raspar, vamos a ver cómo, ahora qué signo te aparece, porque no se dejan Y tampoco más eso. frecuente en hombres Es más frecuente en hombres, en hombres que mujeres. sí. Las formas críticas de la psoriasis, tenemos la psoriasis vulgar o en placa, que era esa la que aparece en codos, rodillas, glúteos, cuero cabelludo, manos y pies. Es de curso crónico y recidivante, o sea, la vamos a tener toda la vida y va a venir por épocas, eso, pues épocas de mayor estrés, épocas de que duermes poco, épocas de que tomas alcohol. Por tanto, bueno, pues lo que hay que preocuparse un poquito de llevar una vida ordenada, pero aún así yo creo que al ser de curso crónico recidivante va a aparecer de cualquier manera, con lo cual yo creo que muchas veces es mejor mentalizar al paciente, Paciente. sí, de que, bueno, de que eso va a aparecer, de que no se va a curar y que tampoco es maligno, o sea, digamos una enfermedad benigna que no tiene ninguna repercusión, bueno, sí tiene repercusión, por ejemplo, a nivel de articulaciones y demás, pero no tiene repercusión maligna, ¿no? De la evolución, como decíamos antes, pues a ninguna enfermedad maligna de piel, ni que es contagiosa, ni que nada más, sino la repercusión social que tiene. Luego tenemos otra forma de presentación que es la psoriasis guttata. Esa psoriasis o guttata o en puntitos, ¿no? Que es la que aparece tras infecciones faríngeas por estreptococo beta hemolítico. Suele aparecer 15 a 20 días después. Y son pequeñitas lesiones de 0,5 a 1 centímetro que aparecen en tronco y extremidades. Más frecuente en niños y adultos, claro, porque la amigdalitis también es más frecuente en ellos. Y tiende a la remisión espontánea. Es una. Yo la he visto, yo por ejemplo, este tipo de psoriasis la he visto, pero confunde mucho, ¿sabes? Porque no viene de buenas a primeras y tú dices, ¿y una psoriasis por qué? No, bueno, de hecho, las veces que me ha aparecido, pues la he tenido que mandar al dermatólogo. Y luego viene lo que yo comentaba antes, que es la psoriasis flexural invertida. Si normalmente la psoriasis aparece, pues eso, en codos, en rodillas, cuero cabelludo, este tipo de psoriasis que se llama flexural invertida o invertida, son placas eritematosas bien definidas, poco descamativas, y se realiza al revés, en axila, en pliegue, en pliegue Pliegue. inguinal, A en lo los mejor cruces, también aquí sí, también en en la zona del esternón. el Y esternón. entonces digamos que aquí sí que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías que son más frecuentes en esta zona. Otro tipo de psoriasis, que vamos ya por la cuarta, sería la psoriasis eritrodérmica. Es un eritema intenso con descamación y digamos que se suele acompañar curiosamente de fiebre y malestar general, pero nada más. Este tipo también lo he visto yo, pero es muy raro, ¿no? Es como de repente aparece un exantema en tronco, por ejemplo. Y suele aparecer ya también en personas que ya han tenido las placas de psoriasis, pero esto ha sido una reagudización más intensa, ¿no? En esa etapa más intensa, pues suele aparecer este tipo de psoriasis. Luego tenemos la psoriasis pustulosa, poco frecuente, ¿no? Es palmoplantar o también aparece en acrodérmica. Y luego la psoriasis generalizada, ¿no? Otro tipo de psoriasis que esta también es. De esa sí que me quería hablar porque afecta mucho y tiene repercusión a nivel de movilidad, que es la psoriasis artropática. Es la psoriasis que afecta a las articulaciones, tanto a nivel periférico como a nivel, digamos, de la columna vertebral. Vertebral.
La psoriasis artropática ocupa del 7 al 10% de la psoriasis en general. Eso quiere decir que de todas las personas con psoriasis, casi un 10%, que es bastante, va a tener afectación de sus articulaciones. Eso quiere decir que, bueno, unas afectaciones más importantes que a mí me preocupa más porque es la que los pacientes refieren como eso, como que no se pueden agachar, no se pueden levantar de la cama porque no, digamos que no los obedece el cuerpo. Y eso porque afecta a la sacroiliaca o espondilitis, llegando a una espondilitis anquilosante, ¿no? Esa sería, digamos, la que produce ese tipo de limitación. Pero también aparece a nivel de las manos, ¿no? Como otro tipo de patología, habría que hacer un diagnóstico diferencial. Y la oligoartrosis periférica sería la más frecuente, ¿no? La que aparece. Es de predominio distal y sería cero negativa, a diferencia de artritis reumatoide. En cuanto al diagnóstico Diagnóstico. diferencial, sería ahora, porque esto sería la forma diagnóstica, esto es un diagnóstico diferencial, sería con la dermatitis seborreica, que es la que aparece efectivamente en cuero cabelludo. Y es una capa fina de costra y grasa. Es diferente porque la de la psoriasis es seca, ¿no? Seca. Y la de la dermatitis seborreica es como eso, pegatosa, ¿no? Vale. Pegajosa. Sí. Grasa. Sí. El segundo diagnóstico diferencial sería con el líquen plano, que es una enfermedad, bueno, que también puede afectar al cuero cabelludo. Aparece como una placa simple, liquenificada, pruriginosa, cubierta con fina escama. Y el picor es mucho más intenso, ¿no? Que en la psoriasis, con la micosis, que bueno, que la micosis aparece, digamos, por todo el cuerpo, y con el eritrasma, que suele aparecer sobre todo en las regiones, digamos, húmedas, como es la ingle. Habría que hacer el diagnóstico diferencial con ello. No existe relación entre psoriasis y cáncer de piel, ¿no? No existe ninguna relación. O sea que, de hecho, se ven muchas lesiones que, bueno, que aparece que efectivamente son, digamos, el principio de lo que luego evoluciona un cáncer de piel, pero en la psoriasis no, nunca evoluciona. O sea que lo que pasa es que sí que la persona que tiene psoriasis pues se tiene que cuidar mucho, pero por otro motivo, no porque evoluciona una enfermedad maligna. Entonces, en cuanto al tratamiento, evitar los traumatismos de la piel, evitar la ingesta de fármacos, evitar el estrés, que a ver cómo se puede, pero bueno. Tratar precozmente las infecciones estreptocócicas, eso es cierto, y mantener la piel muy hidratada. Yo he visto pacientes que efectivamente solo con la hidratación mantienen la piel que parece, prácticamente parece que no tiene psoriasis en la zona de codos y demás, que es la zona que mejor te llega, ¿no? Porque si te afecta la espalda o te afecta a otro sitio, pues no te lo puedes poner, ¿no? Las cremas tienes siempre que depender un poco de que Que la ponga. de que te ayuden. Pero en la zona de codo, de rodillas y demás, pues si con cremitas normales y corrientes, hidratantes, se te mantiene, se va la costra y lo que queda es la manchita rosada, pero ya es, digamos, la Más estética cambia. disimulada, Claro, porque disimulada. también muchas veces lo que ocurre con la psoriasis es que es escamativa y entonces donde tú te sientas, como te rasques, ya dejas ahí como la huella, ¿no? Una Y entonces eso sí que bueno, que genera un poquito de rechazo. En la uña es bastante llamativa, ¿no? En la uña sí, sobre todo que en la uña genera muchas dudas, ¿no? Porque cuando tú ves una uña afectada por psoriasis, que además se levanta, que se pone atrófica, que parece que pueden ser hongos, y entonces sí que tiende de entrada, si no sospechas, si solo tiene afectación unguial, parece que tú estás sospechando onicomicosis, y entonces empiezas con un tratamiento que nada tiene que ver, que le puede reagudizar más, porque date cuenta que además en la psoriasis lo que se trata es de que no se dé. De que no se dé fármacos, porque puede estar relacionado, fármacos que no sabemos también, con la aparición de la misma. Entonces, sí que sería, yo creo que sí sería un motivo si lo sospechamos, porque además aparece como un punteado muy llamativo, sería un criterio de derivar al dermatólogo. En las formas leves, o sea que en menor del 30% de psoriasis hay que utilizar las cremas con emulsiones con vaselina, queratolítico, con ácido salicílico, que eso también se vende fácil, los corticoides tópicos, pero por poco tiempo, derivados de la vitamina D3, que bueno, eso sí que dan mucho, son muy efectivos. Y bueno, por lo demás, nada, eso simplemente utilizar estas cremitas en las formas más leves, ¿no? Después, en las formas severas,
que afectan más del 30%, pues sí hay que usar una terapia sistémica. Dentro de ellas, pues los corticoides están contraindicados debido a que produce un efecto rebote, ¿no? Hay otros tipos de modalidades utilizadas, como son la fototerapia, la fotoquimioterapia, pero que ya esas, digamos que se realizan de manera hospitalaria. Una Claro. fototerapia muy barata es la que tenemos nosotros aquí, pues. Pero bueno, esa, no sé, la fototerapia y fotoquimioterapia sería luz ultravioleta asociada o no a fármacos fotosensibilizantes. Se usan dos modalidades, la UVA banda ancha, banda estrecha, mayor eficacia, y los PUVA con suraleno más UVA. Después otros medicamentos que son los retinoides, los inmunosupresores, que a mí con el metotrexato, lo que pasa es que los inmunosupresores es verdad que tienen un efecto muy bueno en la psoriasis, pero también con los efectos secundarios que tiene, con la bajada de defensa que le produce al paciente, pues solo está indicado efectivamente cuando los casos son muy extremos, digamos que la afectación es totalmente generalizada, casi de todo el cuerpo. Y fármacos biológicos, que es la nueva generación, que también se utiliza a nivel hospitalario. Y como criterio de derivación al segundo nivel, pues tenemos la psoriasis aguda inestable, la psoriasis que curse con problemas sociales o psicológicos, que eso sí es muy importante, y que interaccionen con la actividad laboral o escolar y con una mala respuesta al tratamiento por atención primaria. Otro tema también es el tema de la psoriasis, son los baños en el mar, ¿no? Es recomendable Es el recomendable, yodo. efectivamente, es recomendable por los iones que contiene el agua del mar. Lo que pasa que, hombre, todo eso siempre y cuando se pueda, porque también es verdad que una persona que esté en un país donde la luz solar es muy poca y demás, pues, y que encima no tenga mar, pues tiene más probabilidades, digamos, de que esa psoriasis se mantenga de forma crónica. Por eso en el sur, exactamente en el sur de Gran Canaria, pues hay un sitio, ¿no?, donde está especializado precisamente en personas que vienen del norte de Europa para, digamos, agilizar un poquito el tratamiento de la psoriasis. Vienen cada cierto tiempo, se hace su tratamiento y bueno, y está muy bien. La verdad que nosotros aquí tenemos un clima excepcional que Sí. podemos bañarnos incluso en invierno y que por ese Y lado, potenciar ese tema del turismo de salud, porque si esos esto es un turismo de nórdicos salud. vienen con un Sí, problema de sí, salud, ¿no? sí, De sí, piel. sí, efectivamente. Bueno, a mí yo cuando empecé a trabajar en Arginevin me llamó la atención eso, que mucha gente venía desde exactamente Noruega a esta zona, a la zona de Mogán. Porque la verdad que tiene un clima excelente y que se puede meter en el mar todo el año. Hombre, supongo que San Bartolomé también y otros también, pero Sí, qué quiero decir, pero yo, Mogán es sol fijo, sí, no sol, falla. exacto, como de al otro lado es que ya, Sí. sí, tú te ves, bueno, yo cuando salgo a la guardia veo por la mañana las personas bañándose a esa hora que para nosotros, para los que estamos acostumbrados a vivir aquí, dice, pero bueno, Qué esto, frío, qué ¿no? frío, esto no. Pero para ellos es un clima caluroso totalmente, ¿sabes? Que no, imagínate si están acostumbrados a menos 10, a menos lo que sea, cuando tú estamos a 20 grados por la mañana, 20 y pico, entonces ellos, pues para eso es un clima de verano total, del verano de Europa, ¿no? Digamos. Y Entonces. todo lo que sea terapias naturales, también el baño de lodo, el mar, el Sí. aloe vera El aloe también. vera, efectivamente, que yo lo iba a contar antes. Bueno, el aloe vera, entre otras cosas, una de las propiedades que tiene también es que es una crema suavizante con aloe vera, que es las emolientes que yo decía. Entonces, como no va a producir ningún daño, usarla siempre va a ir bien. O sea que no. Rosa mosqueta también, rosa El mosqueta, rosa de bueno, el aceite de mosqueta, rosa el mosqueta. aceite de rosa de mosqueta. Pero yo creo que a veces también lo que ocurre con las personas que tienen psoriasis es que se cansan, ¿no? Como es por brote y se agudiza y siempre tienes que estar con las cremas, sobre todo si, hombre, las mujeres tendemos más a usar crema, pero si le toca a un hombre que se tiene que poner crema y venga crema, pues llega un momento que dice, mira, Paso me ya. quedo con las costras, ¿sabes? Que me quedo con la placa, pero no, yo creo que debe cuidarse y debe, digamos, utilizar ¿Y se todo. acentúa más el calor aquí en Canarias o depende de? No, al No, revés, no no, siempre. no. Se acentúa más Con el frío. con el frío sí, con Vale, el vale, frío vale. se sale más. Y Pero claro. también usted recomienda, pues, ducharse, ¿no? Lo normal, Sí, ¿no? O la ducha normal, no sé, sea, lo que es la corriente. higiene Sí, diaria eso es y su fundamental, sí. hidratación. Higiene, hidratación, las cremitas que haya a su alcance, eso como tú decías, pues
la de aloe vera, la rosa mosqueta o una crema hidratante normal. Yo muchas veces, para no complicar mucho las cosas, digo cualquier crema que sea súper hidratante, porque es una piel muy seca en esa zona, en la zona de extensión, pues va a ir bien. Entonces tampoco no, después lo, en cambio los otros tratamientos son los que ya yo solo derivo en casos muy, bueno, yo y de acuerdo con el paciente, claro, porque eso son cosas que se llega a un consenso entre el paciente y el médico, ¿no? Si quiere ir, si no quiere ir, si quiere que le traten más, de una manera más intensiva, ¿no? Teniendo en cuenta que eso va a suponer también, pues, una serie de alteraciones en su organismo. De hecho, el otro día tenía un paciente que está en tratamiento por el Hospital Insular y, bueno, pues se le había alterado una serie de parámetros porque estaba usando metotrexato. Entonces, claro, eso ya es, como digo yo, a tratar entre el paciente y el médico qué ventajas y desventajas le ve. O sigues ya con tu psoriasis y te la tratas así, o vas a un sitio donde te ponga un tratamiento más fuerte, pero teniendo en cuenta que los efectos secundarios son mayores, pero bueno, pero la estética es mucho, mucho mejor. La estética, porque la estética en un paciente con psoriasis yo creo que es fundamental, sobre todo, imagínate tú, en un chico quizás no tanto, pero en una chica que vaya a la playa, que tenga su... vamos, que le vean todas esas placas, que encima la mire y que piensen, porque lo curioso es que la gente piensa que es contagioso, entonces hasta en los sitios, en los spas y demás, te miran como si fuera, vamos, prácticamente como, Una no me extraña leprosa. que se formen lugares para que vayan los pacientes de psoriasis, porque el desconocimiento es lo que hace que la sospecha, digamos, Sí, en este caso. igual pasó con el SIDA cuando se detectó el tema del SIDA, que si se pegaba bebiendo la misma De botella. todo, ¿no? Había de todas las formas posibles se pegaba, ¿no? Parece Bastante que yo le leyenda. daba la mano a una persona con... Bueno, se llegó a un punto de eso, que a las personas que hubiera allí, prácticamente que no se le podía ni dar la mano. Y yo digo, bueno, que se tenía que usar doble guante cuando... Digo, y tú, cuando tú los atendías o los enfermeros cuando le hacían extracciones, digo, ¿tú qué sabes si el paciente que tienes delante es VIH y no lo sabe? Digo, las medidas son las mismas para todo el mundo, porque cualquier persona te puede transmitir algo que no está diagnosticado, por tanto, a veces es más la alarma como tal. Eso sí, es verdad que, bueno, que una persona que ya es, por ejemplo, en el caso de VIH, diagnosticada y demás, pues las medidas preventivas son las que se tienen que usar digamos, en toda relación cercana, ¿no? Pero por lo demás, en cuanto a la psoriasis, pues nada, no es una enfermedad crónica y Y nada se más. acentúa con la edad la psoriasis, o sea, el tema de los picores o va No, disminuyendo. hay dos picos que es lo que yo nombré antes, pero no, no tiene nada que ver. Yo creo, lo que yo sí he visto que se acentúa es eso, digamos, con la edad, pero por el estrés, Por el porque estrés, sí, yo creo que el estrés exactamente. aumenta con la edad. Date cuenta que, yo qué sé, ahora actualmente, por ejemplo, que hay tanta inestabilidad, no es lo mismo para una persona joven que lo puede llevar mejor porque se apoya en alguien que para una persona que sea Cabeza de familia, ¿no? responsable de una familia, que tiene que pagar muchas cosas y que la situación económica no da para más. Sí, y además el estrés te genera, pues eso, el aumento de las costras en la psoriasis. Sí. El tema del cabello Sí, también, sí, sí, ¿no? sí, El sí. insomnio, En todo, todo, todo. claro, sí, no, A lo mejor te da por comer más, ¿no? También. sí, y efectivamente, si comes más y comes comida grasa, también el hecho de comer comida grasa, pues parece que la dieta también tiene que ver, ¿no? Con la aparición de placas. Efectivamente, el insomnio que te produce. Es que es todo como un círculo que hace que efectivamente, que bueno, que sería, yo siempre digo, que aquellas personas que padezcan psoriasis es motivo de una IT, pues cada cierto tiempo. Ahora actualmente no, porque están las cosas muy mal, pero que sí que necesitan relajarse, ¿no? Cuando están, sobre todo cuando tienen un trabajo de esto estresante, ¿no? Un trabajo ya sea en la policía o sea, o los nuestros, o en medicina, sí, o, todos trabajan. Yo siempre he dicho que el nivel de estrés depende de cada persona, y a lo mejor tú ves a una persona que aparentemente tú dices, pero bueno, ¿y por qué tiene estrés si realmente no es un trabajo estresante? Digo, pero es que a esa persona le estresa, ¿no? Digamos que el nivel de estrés es el que tú toleres, ¿no? Y eso pues es lo que te va a generar después la patología siguiente.
¿Qué puede ser Y eso? con el tema de aloe vera, pues no sé, aquí está todo el tema revolucionado, el aloe vera para una cosa, para la diabetes. Ya, a veces pienso que se exagera un poquito con el tema de aloe vera, aunque sea natural, hay que tener precaución, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la gente lo que hace es que se aplica aloe vera y no va al médico. Y entonces a lo mejor puede tener, yo qué sé, yo el otro día vi una lesión también, era por un pin, le había picado un pescado, tal. Se había aplicado aloe vera y claro, cuando fue al centro de salud ya la mano estaba súper inflamada, infectada. Hombre, hay cosas que, como digo yo, son de aloe vera, que no pasa nada, y otras pues que llevan otro tipo de tratamiento. Y cuando lo primero que tienes que hacer, yo creo que es primero acudir a un El centro centro de de salud salud. y después ya que te dice, bueno, esto no es peligroso, esto ya después tú puedes ahí tener carta libre para tú utilizar las cremas que tú creas convenientes, entre ellas esta. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que yo veo que muchas veces dicen, no, esto me lo curo yo con aloe vera, o una úlcera, O una úlcera. una úlcera varicosa o diabética o demás. Aloe vera, digo, no, eso no, porque para eso actualmente hay una serie de remedios o de tratamientos que le van a cortar el tiempo de evolución y le va a mejorar. Y de lo contrario, si empiezas poniéndote una pomada de aloe vera, hoy, mañana una loción, después, que no sabes tampoco. ¿Y cómo se puede vivir mejor con psoriasis? Bueno, con psoriasis se puede vivir. Bien. Yo creo que con psoriasis se vive. Porque no afecta a ningún órgano, así como la No, no, diabetes no. Lo o único otro que tipo puede de afectar, patología. no, no afecta a ningún órgano. Lo único que afecta es efectivamente las articulaciones sacroiliacas y manos, articulaciones distales. Pero yo creo que en general lo que genera la psoriasis es un estado de malestar. De malestar que no sabes a qué viene, ¿no? Es esa irritabilidad porque te pica, porque estás incómodo, o por incómoda, por la estética. Yo creo que son una serie de circunstancias que te vas generando. A mí me lo cuenta una señora que tengo con psoriasis, dice, es que hay que entender a la gente con psoriasis porque, dice, cuando te viene el brote, dice, te pica tanto el cuerpo que tú no estás bien en ningún sitio. Y es verdad, y por mucho que yo creo que lo que ocurre también en los pacientes psoriásicos es que se cansan, y porque para los picores hay tratamiento, para las costras que aparecen también, pero como ya eso es por brote, 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 llega un momento que cuando tú llevas el brote número 15 ya dices, mira, ya es que no, no me apetece ni de ir al médico, ¿sabes? Que no, de hecho a mí cuando me aparecen digo, uy, pero si tiene otro brote, dice, sí, pero no vine porque no, no, no tenía ganas, ¿sabes? Que no te apetece, a lo mejor usas alguna crema de años o meses anteriores, no años porque puede estar caducada, y pasas de largo, quiero decir que pasas de largo esa fase y ya está. Otro tema importante es el tomar sol también con precaución, estrés en la medida de lo posible, el alcohol y tal, como usted ha comentado, doctora, y también evitar carnes como la de cerdo, Efectivamente, porque. pero yo no sé por qué parece que va unido. Yo he visto que aquellas personas con psoriasis son las que más les gusta, bueno, por lo menos las que les gusta la carne de cerdo, curiosamente, digo, la más grasa, la más, en fin, yo digo, porque no puede tomar otro tipo de carne o no tomar carne, ¿no? Tomar Sabes que carne. no, pero no sé qué relación tiene o qué o por qué le gusta tanto y luego sabiendo que es perjudicial, pero bueno, dale. También las condiciones higiénicas de usar las toallas y todo eso, tenerlo Sí, siempre. sobre todo toallas que estén muy suaves, que no raspen, porque la piel del psoriasis es muy sensible, ¿no? Una piel que toca normalmente, pues la mía la toca y esto no molesta nada, a una persona con psoriasis le tocas un poquito y le duele, tiene la sensación de dolor interno. Entonces, claro, la higiene es fundamental, las toallas, usarlas una vez nada más y ya ponerlas, pero siempre con que estén muy, muy suavitas, Y en los porque sí. gimnasios también tener cuidado, ¿no? Sí, pero sí, Extremar cuidado. la precaución. Efectivamente, sí. Pero yo creo que las personas con psoriasis cuando mejor viven es en verano con el agua del mar y tomando el sol, pero no el sol porque date cuenta que se van creando lesiones en la piel. A Y media tarde, no, claro, no en la hora del no en mediodía. las horas, digamos que, ¿Qué le no, gusta? exacto. Ya cuando a partir de las 4 de la tarde, pues te das un bañito, tomas un poquito de sol, porque esas lesiones que se van quedando, cuando ya se va desapareciendo la costra y se queda. Y va regresando la placa, esas se pueden convertir en quemaduras porque está más sensible. Entonces, si tú vas a una hora, usar siempre el protector solar, por supuesto,
Y si vas a una hora donde te puede quemar mucho el sol, pues no es conveniente. ¿Y hay muchos casos de psoriasis en Canarias? Bueno, no Usted sé, no se da tanto, ¿no? no se cree que hay unos 20 y pico mil, pero no digamos que en todas las islas, ¿no? ¿Y ustedes a través de los centros de salud o antes, bueno, ahora no lo sé, pero antes informaban, daban charlas sobre el tema de, así como para otras patologías, tienen o daban cursos como cómo mejorar o cómo vivir mejor con la psoriasis, doctora? No, pues eso no se ha hecho. No. No se ha hecho. Así como se le da mucha importancia a la diabetes, a la hipertensión. Sí. ¿Sabes que eso siempre se intenta hacer charla? Antes se hacía más educación sanitaria que ahora porque hay menos tiempo ahora por más pacientes y demás. Pero el tema de la piel sí es verdad que siempre la hemos dejado un poquito olvidada. También en el tema de lo que es la protección solar. Sí, porque mucha gente cree, por ejemplo, a mí me resulta curioso, que el protector solar te lo tienes que poner para ir a la playa nada más, ¿no? Yo digo, el protector solar te lo tienes que poner todos los días y Todos los más días. a los niños cuando vayan al colegio, pues efectivamente no le pongas crema hidratante, hidrátalos con crema solar, Solar, sí, ¿sabes? Que correcto. hidrátalos con eso que le va a beneficiar. Y entonces esa cultura de la hidratación con factor de protección no existe, yo por lo menos no lo veo. De hecho, la gente se me queda mirando cuando pues digo, pero le pone protector solar. Dice, no, pues ¿para qué? Pero si no va a ir a la playa, ni Ni va a ir va a al colegio. la Digo, ya, pero en el patio del colegio, cuando sale, o patios no playa. cubiertos y que los niños siempre se van de un lado Jugando para al otro, fútbol y todo eso, ellos sí, están en a jugar al fútbol, por al su fútbol también. no, ni se lo plantean, vamos, es algo implanteable que se ponga un protector solar. Yo recuerdo que, eso es curioso, ¿no? Pues yo a mis hijos sí le pongo protección solar. Y a mi hijo, pues a veces se le notaba, ¿no? Que iba con la crema que él le daba hasta corte, ¿no? Y le llamaban el cremita. Y él decía, mami, no me pongas crema, que me llama el cremita. De todas maneras, hoy también lo hay en gel, el factor solar en Sí, gel, además de pero crema, yo como sí. yo, a mí no me daba ningún reparo en Reparo. poner crema, pero sí que los niños también entre ellos, pues son crueles, ¿no? Y cuando ve Crueles. que... Pero eso sí es verdad, yo a base de utilizar la crema solar todos los días, no tiene ni una sola peca, por ejemplo. ¿Sabes? Que veo que otros niños están completamente llenos de manchas solares y de quemaduras, incluso las personas rubias del sur, así, rubias me refiero del sur, no extranjero. Y sé que los del sur no son precisamente rubios, pero bueno. Y se les pone la manchita esa de quemadura solar y en cambio, si tú utilizas todos los días un protector, no te va a aparecer. Y lo mismo ocurre eso con las personas que con la patología con psoriasis, pues lo que deben hacer es eso, todos los días también ponerse el protector solar. Y mira, fíjate tú, si la gente, por ejemplo, se pusiera un protector solar solo en la zona de extensión o demás, Sí. ya solo con eso hidrataban y no aparecería costra, por ejemplo. ¿Sabes? Que sería una manera, digamos, de... Pero también hay que entender, yo entiendo que una enfermedad crónica, sea la que sea, produce decana. ¿Sabes qué? Yo veo a los pacientes muchas veces cuando llevan mucho tiempo y dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Incluso los pacientes que tienen atención alta me dicen, pero bueno, ya llevo un año tomándome esto, ¿cuándo me desquito? ¿Cuándo me quito la pastilla? ¿Sabes qué? Cuesta, quieras o no, te cuesta, ¿no? Pero Sí, bueno. porque al no tener cura, bueno, no tener cura y No ya. tiene, ni tiene cura, ni hay que entender que es una enfermedad crónica recidivante de toda tu vida desde que te aparece. O sea que por brote, intentar alargar esos brotes a base de una vida, pues eso, más o menos, digamos, placentera, de que no te cojas este queso, en fin, si puedes y demás, y de cuidarte mucho, de dormir las 8 horas, de no comer, digamos, ese tipo de comida que grasosa, ¿no? Con mucha grasa. Y bueno, así un Y la poquito. playa, aprovechar la playa que la tenemos aquí Que todo la el día. tenemos en toda la isla, ¿no? Por todos lados, yo creo que un bañito. Y mira, la zona norte tiene el agua mucho más saladita, ¿no? O Sí. sea, sí, eso es fundamental para... Tiene más sal, sí, Sí, ¿verdad? se nota enseguida en la piel que en la zona como Agaete, como la aldea también. Es un agua diferente, Sí, pero bueno, sí. cualquier agua que sea del mar o Del mar. incluso si van a un spa con agua de mar, fabuloso. Antes también Las aguas sulfurosas agua también, sulfurosa también. exacto.
Antes también, cuando iba a la alta A los sociedad, a los balnearios. balnearios, a esos baños Sí, de sí, sí. Sí. lodo, Y son. efectivamente hay balnearios que no están aquí, ¿no? Digamos que aquí no hay. Pero sí que, por ejemplo, en el sur de Francia y demás, es muy frecuente que la gente vaya simplemente a darse los baños para evitar enfermedades de la piel. De la Y es piel, verdad sí. que da resultado. Yo puedo asegurar que da resultado. Sí. Se te queda la piel de maravilla, Otro sí. tema también importante, claro, la alimentación también tiene que ver con esto. O sea, Sí. el tema de, usted hablaba del tabaco y el alcohol son siempre El tabaco y el alcohol son siempre perseguidos. perseguidos, Perseguidos, hasta por los impuestos, ¿no? hasta por los impuestos, ¿no? Eso sí. Pero yo pienso que de todas formas, independientemente que tú dejes el tabaco, el alcohol y demás, desde que te ha empezado, se te ha desencadenado y ya va a venir otro brote. Y eso es lo que, digamos, yo creo que también al paciente de psoriasis le va a mantener un poco inestable, ¿no? ¿Cuándo me va a aparecer el brote? Date cuenta que si tú sabes que es una enfermedad crónica que te puede aparecer en cualquier momento, también tú estás esperando cuando te aparece. O si no lo estás esperando, de buenas a primeras te ves la piel llena de manchas y dices tú, oh, otra vez, ¿no? ¿Sabes qué? Hombre, hay que entender que es una situación difícil. Sí, y ya para ir finalizando, doctora, lo que es curioso es que los medios de comunicación, todo el tema de fármacos que tienen que ver con vientre hinchado, Sí, o lo yogur, ¿no? O los sí, yogur. yogur con lo del vientre hinchado, con el tema de problemas para evacuar, todo eso son mujeres, nos ponen Mujeres, mujeres. ahí. A señoras y señoritas anunciando un fármaco que realmente no ves un hombre que tenga problemas para ir al baño. Nada, O parece sea, que problemas de estreñimiento, vientre hinchado sí. o no sé qué Y tema de lo las relaciones sexuales, pues te tomas no sé qué, te sí, pones sí, no sé sí, cuántas sí, sí. cremitas. Ay, tú Sí. no tienes este tipo de problemas. La madre hablando con su hija, una Sí, señora mayor, ¿sabes? Que para sí. sonrojarse, ¿no? No, desde luego que qué duda cabe que la publicidad está enfocada a, digamos, a desproteger a la mujer y proteger al hombre. Quiero decir que de alguna manera lo que parece que está dando a entender es que somos las mujeres las que tenemos todos los problemas que hay en el mundo. Tenemos estreñimiento, tenemos la vagina seca. Claro, los hombres no Sí. pueden tener la vagina seca, pero sí que tienen otros que no se recomienda. Hombre, si usted tiene un poquito de o no mantiene erecciones satisfactorias, pues este medicamento es lo que se debería decir. Oye, pues ya que somos iguales, ¿no? Sí. Claro que también, a lo mejor, pero no, efectivamente lo que dices tú. Y a mí la que más gracia me hace, en el sentido Y también negativo. el tema de las compresas, cuando se veía que Sí. iba el novio a comprarle Sí, las sí, sí. compresas porque, pero que vamos, el novio no puede entender lo que es un problema, un dolor de ovarios, ¿no? Con chocolate y no No, sé eso cuánto. no, eso no, eso sí es verdad que no. Pero que sí, que de toda la publicidad que hay con respecto a la mujer, siempre me, bueno, sobre todo porque yo soy muy reivindicativa y defiendo el derecho de la mujer a saber, ¿no? El derecho al saber. Es cuando aparece siempre el hombre con la batita puesta, la bata, dando indicaciones de cuál es el mejor detergente, el mejor suavizante y cómo la mujer lo usa. ¿Sabes? Yo digo, bueno, pero esto, vamos, esto es publicidad sexista Sexista, total, total, total. sí. Sí, eso sí que es muy curioso y que todavía actualmente sigue. Por eso ese tipo de publicidad, yo desde que aparece digo, pero bueno, Sí, el tema no. electrodoméstico Ah, siempre sí. dirigida a la mujer, porque la mujer, como reivindicando que el papel de la mujer es el hogar, o sea, usted El no puede hogar. ser doctora o abogada o funcionaria o lo que No, sea. y aún así, si eres doctor, abogada o lo que tú quieras, pero cuando llegas a tu casa Tienes que poner la pones lavadora. el suavizante a la Porque como él no ropa. entiende Claro, de. porque además él es el que lo fabrica, le pone los ingredientes y tú lo Exactamente, utilizas. exactamente. Es algo increíble, la verdad que sí. La verdad Sí. que a mí me parece que eso, no sé. La verdad, yo defiendo el derecho a que, a ver, a que cada persona, hombre o mujer, decida en su libertad, si se quiere quedar en casa, si quiere trabajar, pero que de alguna manera vaya enfocado hacia la mujer como antiguamente, ¿no? O sea, no hemos avanzado nada si se sigue diciendo que la mujer es la que tiene que usar el suavizante, la mujer es la que tiene que poner la lavadora, y frases dichas por las mujeres, que esas sí que son preocupantes, cuando dicen, no, no, si es que mi marido me ayuda, y están trabajando fuera ellas 7 y 8 horas o más, o trabajando de camareras de piso y dicen, no, no, pero cuando llego, mi marido me ayuda, aunque no está trabajando, pero me ayuda. Digo, digo, qué bien, ¿no? Que te ayude, ¿no?
qué suerte que tienes que no le hagas entender que eso es parte de su obligación, Sí, es como parte de su parte. obligación, pero ella Exacto, dice me ayuda, o sea. porque considera que eso es algo de ella y le han hecho ver desde sus padres, a sus hijos, a todo y a su compañero, que digamos que la casa, el hogar es algo que está destinado a la mujer. Y como mejor, y ella como mejor lo sabe hacer es ella, o sea, él por Exacto. mucho que lo Por mucho, haga no va a quedar no igual, va o a quedar sea, igual. realmente, aparte de que Yo creo todo. que yo pondría cursos para los hombres para que aprendan a Sí. planchar, a poner suavizante, a poner la lavadora y que después no, vamos, incluso hay hombres que te dicen, bueno, a mí no se me caen los anillos por tender una lavadora. Digo, menos mal que no se te caen O cuando porque... se ve también los anuncios de no sé, de un arroz, que en 2 minutos se ha hecho el arroz o el pollo. O sea, cuando antes las abuelas estaban 5 o 6 horas haciendo el Efectivamente, pollo sí. y venía el marido y ahí a ver cómo salía ese gran pollo Sí, reluciente que no lo había preparado en dos sí. minutos al horno, con No, la no, no. complicidad de su No. hija, que también la hija sale y llega la madre cansada de trabajar. O sea, son anuncios sexistas, de verdad. O el tema de Totalmente. las pérdidas de orina también. Es que Ah, los problemas todos son de las sí. mujeres de cintura para De abajo. cintura para abajo, cierto, sí. Es una cosa, sí, es algo que en este siglo que vivimos y en esta situación que estamos viviendo, donde todos tenemos que arrimar el hombro para sacar una familia adelante, donde muchas veces el sueldo que entra es a veces de la mujer solo, ¿no? Porque por una serie de circunstancias, las mujeres, y además si miramos también los universitarios, hay mayoría mujeres. O sea que, entonces no entiendo yo por qué tanto ataque a las mujeres y las mujeres además se dejan, ¿no? ¿Sabes que no? Parece que la mujer no admite, quizás porque falte apoyo, ¿no? Yo lo que veo que la mujer, en cierto punto, en cierto momento de su vida, como que le hace falta tanto la valoración de un hombre que llega a perder su propia identidad como persona, ¿no? O sea, cuando entras en pareja y tú quieres que la pareja te vaya bien y demás, pues intentas que eso, pues satisfacer, y ese satisfacer después se convierte en una costumbre que bueno, que entonces ya no tiene, digamos, marcha atrás. Yo parto de la base de que los dos somos iguales, de que estamos educados de la misma manera y que, bueno, el que no sabe que aprenda, sabe que no. Igual que en el tema de medicina, antes eran los médicos de los hombres y las enfermeras las mujeres. A mí me sigue encantando cuando estoy con un enfermero y se dirigen a él. Digo, me sigue encantando porque, digo, me van a tener que contar el problema a mí otra vez. Digo, por pensar que el hombre es el médico y El que no puede ser el médico. enfermero, ¿sabes? Digo, Exacto. sí, la verdad que sí. Bastante llamativo. A mí muchas veces me hace gracia porque, claro, efectivamente, yo viví todas las etapas desde el comienzo de cuando yo era jovencita y bueno, a mí me miraban como si fuera auxiliar de clínica, con todo mi respeto, no, pero eso no tiene nada que ver. Pero yo recuerdo que yo iba a pedir trabajo y siempre me decía, ah, ¿vienes para la lista de auxiliares? Digo, no, a la de médico. A la de médico. Hasta actualmente que ya te ven como una doctora, pero con experiencia, que eso es lo que te, digamos, que eso es el valor que tiene, no que sea, digamos, hombre o mujer o médico, sino el tiempo que llevas trabajando. Ahora ya sí, pero por el tiempo, Por el digo, tiempo. yo creo que ni una cosa ni otra, ni tanto ni tampoco, ¿no? Porque ayer mismo estaba yo hablando con una paciente y decía, claro, pero eso porque tú llevas mucho tiempo trabajando. Digo, que no, que yo desde un principio lo hacía así. Digo, pero es eso, que no te lo reconocen hasta que tú no llevas 10 o 15 años trabajando. Y entonces tampoco, ¿no? Es como la política mismo. En la Sí, política la es que política. dice, bueno, es que no tienes experiencia. Digo, pero es que si espero a tener experiencia, me pasan por delante de mí todos los que no tienen ya van a tener más que yo. Saquen, que bueno, que todo se puede adquirir sobre poquito a poco y de verdad lo que tú dices, ¿no? La mujer tiene Pasa que... que tiene que demostrar más, o sea, La... tenemos que demostrar más que un hombre en la misma profesión. Usted como Sí, médico tiene que demostrar más que un cierto. compañero varón, ¿por qué? Sí, ¿Dónde está? sí, 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 sí. Y Entonces. cómo por ejemplo, ¿cómo te diría a ti? ¿Cómo a veces prefieren a un hombre por ser hombre? A mí me encantó cuando empezó a aparecer, yo qué sé, lo que yo te decía, la cultura musulmana, donde elegían a la mujer por ser mujer. Digo, mira qué bien, qué suerte que tengo. ¿Sabes? Que el hombre, al fin y al cabo, le daba igual a una mujer que fuera médico o médica, o que se puede decir así también,
Pero que bueno, que para la mujer prefería a la mujer, digo, ay, por fin me eligen, ¿no? Y Por fin me eligen. para terminar, doctora, el próximo domingo, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, sabemos que en atención primaria también se activan unos protocolos en el caso Sí, de lesiones, de parte de lesiones de mujeres, estamos ¿no? obligados. Además, no solo, digamos que aunque la persona no quiera, ya se solo con nosotros, nuestra sospecha, y digamos lo que podamos y el papel que hacemos, pues ya se activa el protocolo de violencia de género. Pero bueno, lo que estaba yo viendo efectivamente es que últimamente, quizás debido a la crisis y demás, pues muchas mujeres están retirando La denuncia. las denuncias, porque es que también. Es que no tiene ni a dónde ir ni qué comer, y entonces ese es el problema. ¿Sabes? Que no, pero también vivir bajo un techo donde vives atemorizada no tiene ningún Con tu sentido. agresor. Exacto, con tu agresor que seguirá siendo agresor, porque lo que está claro es que desde que la primera vez te agrede, va a seguir. Eso no habrá periodo, el periodo famoso de que se llama de luna de miel, Luna de además, miel. porque es todo bonito, todo hasta que otra vez recae Y la misma pesadilla. estamos volviendo ahora las niñas jóvenes a esa etapa en busca del príncipe azul, mucho culebrón, música. Pero curiosamente, y lo que a mí me ha pasado, que bueno, que me lo cuentan las madres, me lo cuentan ellas también, que en las jóvenes hay violencia de género. Quiero decir, actualmente tenemos una juventud que está aguantando la violencia de género. O sea, eso sí que es triste para mí. Porque yo esperaba una juventud reivindicativa y que dijera, se acabó, si me toca, vamos, hasta aquí podíamos llegar. Pero no, ¿sabes? Tiene que pasar mucho tiempo y muchas veces ser los padres los que se dan cuenta de esa situación, porque es triste que una niñita, pues en este caso de 16, 17 años, que vamos, que se deje pegar. O sea, que se deje pegar por un chico de esa edad también. O sea, que digamos, ¿qué educación ha tenido ese chico cuando es agresor? Lo que es ¿Sabes? llamativo, doctora, que en el tema de violencia de género, el otro día también, el domingo pasado, pues fue asesinada una niña. Una niña porque tenía 19 años, su La agresor niña. 29. Sí. Y en cambio el Partido Popular no haya hecho ningún tipo de concentración o manifestación delante de las Nada. instituciones públicas, un minuto de silencio como se hacía con Sí, en otras en ocasiones. otros momentos sí. La ¿Sí? verdad que sí, que yo creo Se que echa de menos ese tipo sí, yo creo que de sí, la verdad. actitudes. Sí, está claro que cuando gobierna un partido, gobierna otro, pues está su, digamos, su línea de trabajo, su línea de pensar va de otra manera, ¿no? Está claro que igual que la ley de aborto, esos partidos de derechas que nunca van a entender y que pues son los responsables de la publicidad machista, como digo Machista, yo. sí. Como en Irlanda, que falleció una niña, una joven hindú Porque no con se practicaba un legrado, un ¿no? Porque está legrado. prohibido por el tema de que son católicos, ¿no? Ahí en Irlanda sí es verdad que son muy católicos, mucho, quiero decir que más que Más que aquí. aquí, más que aquí, la verdad Y que. falleció, aunque el tema era inviable, Sí, ¿sabes? Pero que no le no. practicaron el aborto. Y Exacto, no, no se lo falleció. practicaron. Eso Una sí que chica lo. joven de 35 años hindú, no sé si era católica, pero ella hindú era y con una Que. profesión, de profesión, ¿sabes? Que Sí, era. de profesión. Era profesional, sí. Es curioso, ¿verdad?, que en países que uno considera avanzados, supuestamente, como es Irlanda, y que bueno, que de buenas a primeras te encuentres noticias como esas, ¿no? Que bueno, no, no vienen al caso, ¿no? Porque también, hombre, probablemente todo va, digamos, entramado, ¿no? No hay divorcio, no hay, ¿no? Es difícil el divorcio, es difícil el aborto, es difícil. Y todo por la religión de base, ¿no? Entonces eso ha ido frenando mucho que el país, digamos, avance a nivel sanitario, porque date cuenta que si una, ¿cómo no vas a practicar un aborto si la persona está mal? Eso es así, ¿no? Es así y aquí siempre se ha hecho, ¿no? De hecho, no ha habido ningún problema, no siempre, relativamente siempre, pero se ha hecho, ¿no? Pero bueno, eso pasó allí, y, en fin. Pues nada, pues Bueno, nada. Pues muchísimas gracias, gracias, doctora Catalina gracias a Cárdenas, ti. por el tema de hoy. Hoy hemos hablado con la doctora Catalina Cárdenas de la psoriasis, hemos puesto unas imágenes, los síntomas, las causas, que no es hereditaria. Bueno, que posiblemente algunas veces, pero que no es contagiosa, lo No, no que quería decir, contagioso. no es contagiosa y sobre todo que no tiene relación la psoriasis con el cáncer de piel.
Mucha hidratación a través de cremas hidratantes, a través de la aloe vera, también baños de sol recomendados y también el agua del mar, sobre todo en nuestra costa de Gran Canaria, que para eso tenemos unas buenas playas. Muy buenos días, Gran Canaria.